Probando, a ver. Dame un momento. Pincho TJ Yona. Nel. ¿Me se escucha bien? A ver, estoy probando. Creo que sí, ¿no? Vale, sí, perfecto. ¡Ojo! ¡Ya somos 150! ¿Cómo que un poco bajo? Si lo tengo a 90, esto del micro. ¿Se escucha abajo? ¿En serio? A ver, déjame tocar algo. No entiendo. A ver. Los tengo a 90 esto. Lo del volumen del micro. ¿Ahora? O a lo mejor tú lo tienes bajo. Yo me escucho fuerte. ¿Cómo que no? Yo lo tengo a 100, ¿eh? No, sí. ¿Cómo que no, sí? No seas... Seguro que lo tenía abajo el pinche Timo Drift este. Bueno, 150, chicos. Increíble. Increíble, 150. Se han suscrito ayer. Cuando me fue de directo parece que me siguieron dos más. Tía Maribel, bienvenida. Ahora lo tengo en la mitad y va bien. Pero si estaba hablando igual. Estaba hablando igual que antes. ¿Cómo que pinche caca? Pinche caca tú. Vale, chicos, bienvenidos a todos. Hola, tío, hola, no. Bienvenido más a un nuevo episodio de WWE 2K22. Más Rise, episodio 17. ¿Cómo estás? Si me lo dices a mí, bien. ¿Y tú? Si no, no sé a quién se lo dices, a Timo Drift. Está que es flipas, chaval. Que eres español ahora, Timo Drift. Eso lo diría un español. Eres español ahora. Sí. ¿De qué parte de España eres? Eso, achaco. Hostia, es verdad, déjame mirar una cosa. Bueno, de mientras vamos con el combate. De Múnich. Ese por el Bayern. Queda en Barcelona, sí, seguro. Seguro. Qué grande, chicos, ya somos 150 seguidores. Iniciando una meta, a ver. Eso sí, me faltan las alertas y todo todavía. ¿Contra quién teníamos la pelea? Contra Karrion Kross, ¿no? Bueno, sí, lo ponen en el título. Hostia. Mi hijo Carrion. ¿A alguien se le está bugueando el directo? Ahorita vuelvo. Vale, Maribel. A ver, tocando aquí. Por segundos. No mucho. A ver, ahora acabo de tocar algo, a ver si se ve mejor. Porque a mí también me acaba de pasar. Que tengo el stream abierto. Entonces, ¿qué puedo subir más tarde, chicos? Iba a subir Secret Neighbor, pero es multijugador. Pensaba que era el de historia.
Pinche Timo Drift, se yo. ¡A ojo! Carrion Cross, ahí está. Con Scarlet. Scarlet es mi novia, seguro. Pues nada, vamos a defender nuestro NXT North American Championship. Ante Karrion Kross en este combate. Subo Minecraft, chicos. Más tarde. No, Minecraft no. No, no tengo muchas ganas de Minecraft. 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 También está GTA V, Black Ops, Call of Duty Black Ops, por ahí. No sé. Luego de este directo ya lo veremos ya. Si eso lo pondré por Twitter luego. Call of Duty no. Bueno, pues Call of Duty no. Pinche Team Madrid. ¿Por qué el título lleva una X? What the fuck? ¿Por qué lleva una X el título? Vale, vamos allá. Hola, hola, con las luces apagadas. Vale, intenta. Bueno, gana el combate, me pone. Por fin para la sumisión. Vamos. Seguro hay algo que no viste en la historia. ¿Qué cosa? Si nos quedamos aquí en este combate. Vale, me pone a ganar el combate. Así que no hay cinemáticas en mitad del combate. Venga, venga, vamos. Venga, va. ¿Este en qué empresa de lucha libre está ahora? Bien. No, se ha salido, tío. Se ha aprovechado. Está en la indie. No. Bro, me están matando. No. Pero la iglesia de Ipac. Buenísima. Vale. Cuenta. Uno. Qué buena. Vale, levanta. Se viene el movimiento personal. Ahí está. Toma. Pago con el finisher. Ya está, se acabó. Se acabó. Uno. Dos. Dos y medio, tío. No me lo puedo creer. Vale. ¿Qué caca eres? ¿Cómo que qué caca soy? Soy God. Mira esto. La silla, la silla, la silla. Bueno, mira. Gracias, Scarlett.
Te lo voy a agradecer y todo. Ven aquí. Venga. La silla, a comértela. ¡No! Hubiese salido perfecto. ¡Qué farsa ha sido eso! Vamos. Es un sucio. ¿Yo? No. Yo aprovecho las oportunidades que me dan. ¡No! ¡Se ha salido! ¡Se ha salido, tío! Se ha levantado muy enseguida. Oye, ¿me puedes dejar en paz, Karim Kross? Venga, va. ¡Hostia! Ese es el movimiento personal. No, tío. El movimiento personal. Y va a buscar la cuenta. ¡Dios! 2.5. Casi pierdo, tío. Vale, bien. Ahí está. Me gusta mucho ese tipo de suplex. Ponte para tu personaje, pues. ¡Vamos! Uno. Dos. ¡Tío! Ya está, se acabó. Levanta. Como no por la esquina. A ver cuando jugaba Fortnite o Warzone. El Warzone antes yo lo tenía. No sé si sigue estando gratis en mi consola. Ahí está. Vamos. Levanta. Venga, va. No. No. No, 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 sumisión, no, ya he perdido. No, 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 no. Ya está, he perdido. Es imposible, tío. En sumisión soy malísimo. ¿Tengo que repetir el combate? Ah, no. No me deja. Pues nada, Karrion Kross es el nuevo campeón. ¡Qué combatazo! Pinche Team Madrid, tío. El mejor en mucho tiempo. No, tío, sumisión soy malísimo, tío. Joder. El juego se aprovecha de eso. A ver, ¿cómo sigue la historia? Hola, Adri. Hoy gana Resi. Dile a Marinov que juegue con nosotros al Fortnite. ¿Cómo que Siu? Ojo, Adri, 911, sí. ¡No empecéis! ¡No empecéis! Te lo dije, te lo demostré. El cinturón es mío, nuevo campeón. Esto no es más que el comienzo. Postraos y rezad a vuestro nuevo campeón de Norteamérica. Te has llevado la primera batalla, pero la guerra no la vas a ganar nunca. Vuelve a pelear conmigo, Karrion Kross. Esto tiene un precio. ¿Estás dispuesto a pagar el tributo, Jonah? Depende de lo que sea. Si quieres la revancha, cárgate a alguien con quien tengas tu más y tu menos. Haz que caiga y reza en mi nombre. ¿Y si le digo de eso nada? ¿Qué le digo? ¿Qué le respondo? ¿Cómo que ayuda 911? No leí nada. Que si me pone que si quiero la revancha, me tengo que cargar a alguien. Con quien tenga mis más y mis... Bueno, que le pegue a alguien, ¿no? Qué pesado con el 911. Tampoco voy a vender mi arma para probarla contigo otra vez. Quédate el cinturón, yo aspiro mucho más que eso. Has cumplido... su propósito, ya podemos dejar que se pierda una versión como tú. El juicio final ha llegado y vuelve a iniciarse. Tic-tac. ¿Ahora qué pasa? Ay, de verdad. ¿No tiene consola? F. Pinche Team Madrid, ¿y no le das una pinche consola?
¿No le das una pinche consola a tu novia? Mal mod. Historia completada. Es que me he reconocido, ni eso. Vale. Dime qué he hecho la historia. Vale. Bien, lo he hecho. Pinche TJ Diana, ¿yo por qué? Si es tu novia. ¿Qué no? Es tu novia, no seas caca. A ver, ¿qué sigue para nosotros? Creo que me tengo que cambiar heal para seguir con las historias, a ver. Not sure if you've heard, Qué pesado con but el draft, everything from the que centurion no. has a stipulation. 20.000 Oh, años, very well. que esto ya lo he hecho ya. Que me creen en Xyz. Uy, casi me voy. Vale. A ver, ¿qué tenemos? Ah, esto es por si quiero pelear por el título de NXT. Vale. Entiendo. Se comenta que Kroos te ha ofrecido la revancha por el North American Championship y tú te has negado. Conociéndote, me has sorprendido mucho. ¿Va todo bien? No vale la pena pagar el precio que me exigía. Ya me desquitaré sin trapicheos. Vale. Y ya no tenemos nada más. ¿Esto qué es? No, ahora mismo no quiero. ¿De qué avalan qué consola? Ah, que su novia. Que el pinche Timodori no le da una consola a su novio. Para que juegue con nosotros. De eso estamos hablando. Esto ya está, ¿no? No, gracias. El TJ Yona, no seas caca. Vale, creo que me tengo que cambiar heal, ¿eh? Para seguir con las historias. Vale, lo que vamos a hacer es esto. Nos vamos aquí. Vale, bla, 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 bla. Sí, me quiero cambiar heal. Ahí está. Vale, lo que tú digas. Sí, acepto. Vale, no vamos a hacer historia, ahora lo vais a ver. Vamos a hacer que nos descalifiquen. Para seguir con otra historia, porque esta ya lo hemos hecho. Solo quiero cambiarme a heal. Tío, Torroca no se arranca. Es que de verdad, pinche Timo Drift. No le quiere regalar una consola a su novia. Yo lo hubiese hecho, la verdad. Pero como no es mi novia. Mal ahí. Mal mod. Ah, que tengo que atacar a este. Pues hazlo. Que no es mi novia. Ni siquiera me sigue por Instagram, mal ahí. Vale, me encargo de este enseguida y seguimos con esto. Venga. Pues síguela tú. Qué pesado, 3-7. Adri, ¿no te has dado cuenta que ya estamos 150 seguidores? No has dicho nada de eso. Guau, wow, yo en el directo de ayer lo que te perdiste es Adri. Sí, no que te lo diga el pinche Timo Drake. ¿Dónde vas? Así es. Thunderous power bomb. Oh, and that buys Venga. Uno de 20 y otro de 4. Y ya somos 150 seguidores. Ahora por los 160. Trent holds him off. Poquito a poquito. Vamos. Tío Droga, explica qué pasó. Pinche Timo Drift es una bestiota. Nah, ayer fue muy god.
Hoy es caca. Es broma. Vale, bájate. Toma. Nos encargamos de este. Le pedí a un amigo que le hizo raya a este. Y cayeron 20 personas. Increíble, ¿eh? Fue el mejor directo con diferencia del canal. Sin ninguna duda. El mejor directo que tuve antes de ayer fue que vino un youtuber a verme a un stream. Ese día también fue increíble. Pero lo de ayer lo supera, la verdad. Joder, qué malo. Ya está, levántate, ya se acabó esto. Vamos a dejarnos tonterías. Me lo invierte, venga, ¿qué va? Es increíble. No puedo invertirlo, tío. Ahora sí. Toma. Madre mía, cómo se sube Jonas. Increíble. Qué caridad. Bueno, 3-7, ¿puedes venir? Tengo algo preparado para ti. Y más tarde, chicos, no sé qué voy a subir en directo. En teoría iba a ser Secret Neighbor, pero. Bueno, Hello Neighbor. Pero como no está en el Game Pass. Vale, venga, vamos. Venga, suplex. Me lo invierten. Ah, vale, pensaba. Deseaba batirse a duelo contigo por 0 puntos, pues. ¿Cómo que por 0 puntos? ¿Cómo que por 0 puntos? Ya 150 impresionante, ahora pa. Ahora pasa mi crack. Poquito a poquito. Teodri, ya te estás batiendo al duelo. Puedes cancelarlo con. Se acabó. Ponle Derny. Pero ¿cómo has hecho eso, Timodri? Timodri, ya te estás batiendo a duelo con Adri. Puedes cancelar con Cassie, Derny y ya. Adri rechaza tu duelo. Gracias. Ah. Somos heal ahora, chicos. Somos bien pinches ¿qué cojones? Bueno, 20 años, ¿no? Para que cargue esto. ¿Cómo que pinche TJ Yona? Pinche TJ Yona God. A ver, Tasia. I know it's against literally every rule, but can you please, please, please just throw me through a table? It would No be me hard, apetece nada, pero nada, but pero it's nada. great. Pero tengo que aceptarlo. Besides Para the acabar con video esta I post historia. all over my social Para acabar media. con todas las historias de esta marca. Y tu configuración pedorra. No sé cómo has hecho eso de batirte a duelo con Adri. No sé cómo lo has hecho.
Adri, ayuda que aquí llame el 911, por favor. No seas cacativo, Adri. Si queréis que me salte a la entrada, digan sí. Si no, se queda ahí. Mi entrada. O la tragáis enterita. La otra no. Vale. Ojo de este Loomis. A strange, unsettling feeling has just come over this building. Loomis strikes me as a type Este ha tenido que ganar una vez el, por lo menos el título Mid-Card de NXT. El mejor luchador del mundo mundial de NXT. Nada, casi. Aquí se le apoya al pana de este Loomis. De este Loomis. Es tronco, igual que tú. Ya os parecéis en algo. It is impossible to presume the intentions of this human being. Mind games personified, made sentient. He wants to do an interview with Byron after the match. Oh, no, 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 thanks. Come on, jump in there, Dr. Phil. Vamos allá, chicos. He visto que es un combate de mesas. Vamos a ver. Te impone con esa mirada, ¿eh? De este Lumbi. Impone. Mirada de macho. Intenta partir una mesa con de este Lumbi. Voy. Y si él me lo hace a mí, gana, ¿no? Ahí está. No, me equivoqué de botón. Me sirve. Y se sale, tío. Qué sucio. Vale, tengo que conseguir el finisher para hacerle esto de la mesa. Bueno, que también se lo puede hacer con una llave, pero no me fío tanto tampoco. Hostia, espérate, tengo una solución más fácil. Ahora que veo esto de la mesa. Espera, espera, espera. Qué pesado eres de este Lubis. ¿No te lo han dicho? Ya te lo digo yo. Y dale. Pero ¿qué tienes con mi pie? Míralo, míralo. Y no puede invertirse, lo tío. Tío, Dries. Este sujeto se queja de todo y lo que juega. Ese es el comando que dije ayer. Que alguien lo pusiese. Y nadie lo puso. Ese es el mejor comando que ha habido en la historia. Y que va a haber en todo el canal. No, han sacado. Derecho con Team Dries. F. No se puede eliminar el mejor comando que hay en la historia de Twitch. Buenísimo. Ah, me servía también deciros que en agosto puede que me vaya una semanita de vacaciones, así que creo que en una semana en agosto, sobre todo no haré stream, ¿vale? Porque voy a estar de vacaciones. Ah. Gabriel es caca.
No había leído lo último. Ahí está. Vale, tenemos el finisher ahora. Colocamos aquí la mesa. ¿A dónde vas? De vacaciones, a México. Nada, casi. Por aquí, por España, a un sitio de España. Venga. Se acabó. Vamos. Victoria. Sí, eso es verdad. Es caca. ¿Cómo se llama para subestarte? Se llama Villarreal. Ya cállate. Pinche tengo ta llena. Sigue llorando, por lo que le pasó al Valle. Nos dejamos, sí, seguro. Seguro, te van a demandar por eso. Ok. Vale. Me quedan tres historias. Me quedan tres historias. ¿En serio no tengo más aquí? La neta me alegro que haya pasado. Pinche varios pendejos. Me voy a suicidar. Neil, tienes que... Todavía no te suicides hasta que llegue diciembre, que llega Hello Neighbor 2. Por aquí, por el canal. Y también se vienen proyectos interesantes por el canal. Tengo pensado... En septiembre hacer algo guapo. A ver. Give me an exclusive for my podcast, and I won't report on what I heard about you being voted the least like super. Entre Sarah Scott y tú, combate sin descalificación. Let me break the news about a no DQ match between you and Isaiah Swerve Scott. Acepto. Se viene, chicos. Combate contra Sarah Scott. Ya estoy acabando, chicos. Ya estoy acabando la serie, tío. Qué alegría me da. Que estoy acabando ya esta serie. Le tengo unas ganas de empezar ya el modo universo. Timodrin, no, por favor. Sí. Tranquilo, que todavía queda el City de Guardiola, Timodrin. Bueno, no sé si es el City. Que ya el caca no lo aguanto solo. Soy de Arsenal, pinche TJ Diana. Pues hay que apoyar al Arsenal. Que yo también lo soy, Team Madrid. Si queréis que me salte entrada, decidme que sí y vamos con la otra. Es difícil, pero se puede. Hazme sitio que voy yo también. La tuya sí. Es la mejor entrada del mundo. Ahí entra Isaiah Scott. Que se va a enfrentar contra nosotros en este combate. Y ha aprendido Rubius, un saludo. Ojo, Isaiah. El mejor. Tío. Ahora ya no te vas, ¿no? Ahora dirás, cuando acabe este combate me voy. Puro pinche. Ya no me suicido. Hugh. Ni yo. Bueno, si pierdes allá, sí me mato. Bueno, pues lo siento por ti, pero va a perder. Tío Dries. Porque seguro que el objetivo que me van a poner es ganar. Si no, no cumplo con la historia. Quiero ver cómo rompe el otro. Déjate perder. Ah, no, no, no. No tengo que ganar obligatoriamente. Pero... Qué pena que es un combate sin descalificación. Dale push. Pero esto que no es un modo universo tampoco. Venga. Ahora me dejo. Va, va, ahora me dejo. Esperaos. Espérate, Isaiah.
Isaiah, que te quedes quieto. Toma. Me dejo, chicos. Pinche TJ Yoda. Uy. ¿Así? Toma. ¡Hostia! ¡No! Pero con final realista. Vale, vale, ya sé entonces cómo ganarle. ¡Vamos! ¡Ahí va Yoda! ¡Yoda! ¡Increíble, Yoda! ¡Vamos! ¡Ven aquí, Zayat! Dios, me la ha devuelto, me la ha devuelto. Yo también salí enviado aún así. Pésimo vuelo, no lo vuelvas a hacer. ¿Cómo que pésimo vuelo? Mira, aquí te espero, ven. ¡No! No me ha salido. Vale. Toma. La neta, ese es mi favorito. No llego hasta aquí, ¿eh? ¡No, tío! Me he comido todo el suelo. ¡Yoda, levanta! ¡Vale, bien! ¡Vamos! Bueno, sea Gran Metallic. ¡Vamos, movimiento personal! ¡Levanta! ¡Ahí está! ¡Y ahora sí! ¡No! ¡Ahí está! ¡Cuenta! Bueno, espérate. Ahora sí, cuenta. Uno. Dos. ¡Uy! Vamos. No me lo puedo creer. Vamos. Ahí está. ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Qué salto! ¡Vamos, Isaiah Scott! ¡No! ¡Me he comido, tío! ¡Era buenísima! ¡Era buenísima! Estoy disfrutando mucho de este combate. Estoy disfrutando muchísimo ahora. Fuera broma. A que sea una historia secundaria, me está gustando mucho. No voy a llegar hasta ahí. ¡Dios! ¡Vamos! Se acabó, Isaiah. Hasta luego. Una, dos y... ¿Cómo que dos y medio, tío? ¿Puedo pegar al árbitro? Vamos. Toma. Y toma. 2.99999. Ya 150, ahora a ver si me pasas. Poquito a poquito, Adri. Hay que ir con humildad. Pues porque Isaiah está haciendo todo en él. Si yo también estoy luchando bien. ¡No! ¿Qué hace Yoda, tío? ¿Por qué no se impulsa sobre las cuerdas? No, tío. ¡Vamos, Yoda! Vale, falló. También he fallado yo. Tú eres caca, Nelly. ¡No! Vamos, Isaiah. ¡Vamos! Tengo un movimiento personal, ahora sí te la vas a comer. ¡Oh, no! Ahí está, cuenta, cuenta. ¡Una! ¡Dos! ¡Tío! No me lo puedo creer. ¡Levanta! Movimiento personal. ¡Ahí está!
Se lo comió. Y vamos con el finisher de esquina. Levanta. Levanta, Isaiah. Ahí está el finisher de Yona. Una, dos y tres. Victoria. Vamos. Gran combate. Gran combate. Ha costado ganarle. La neta, sí estuvo chido. Gran combate. Jonah gana. Y Isaiah Scott tampoco nos queda muy mal, ¿eh? Ha resistido mucho. Por algo es uno de los grandes talentos que hay en la lucha libre. Isaiah Scott. Tremenda obra maestra, 20 de 10 y good. Vamos a ver qué es lo siguiente para Jonah. ¿Primicia o Carminia? Me quedan dos, tío. Me quedan dos. Aguantó bien para una lucha contra el ex campeón de Norteamérica. Sí, la verdad. Y recuerdo. Ah, no me deja ayer salón de billar. No. Entonces salte. Vale. Me he equivocado ahí. Ahora vamos con otra historia. Vale, a ver. Si el juego le da por carga antes, estaría bien también. Venga, va. ¡Ojo! Vale. Tengo nueva. A ver, Corey Crane. I can't prove you're the one behind sending all those made-up PC recruit applications, but I wasn't born yesterday. I know there's not an athlete named Maya Normus Butt. There should be consequences for being childish, and I'm not the only one who thinks so. Vence a Banzu porque tu broma es buenísima. Vamos con... Creo que este es el último ya, ¿eh? Última historia de la marca amarilla. Se viene. Mansur. Sí, Mansur. Mansur. Pinche TJ Yona. ¿Me salta mi entrada o la dejo? Siempre voy a estar haciendo la misma pregunta cada vez que juegue. La dejo, dices. Vale, va. Saltará ya las dos. Vale, las dos, me habéis dicho. Si eres la mejor entrada del mundo, la de Mansour. Vale, me pone... No, en verdad no me pone nada. Completa el combate solo. Vamos a intentar acabar con esto lo antes posible. Si fuese contra Isaiah Scott, la verdad es que tendría muchas ganas de luchar otra vez. Porque hace un combatazo. Lo de antes. Pero contra Mansour. Ahí está. Ahí está. ¿Le saca ya sangre? ¿En serio? Vamos. Ahí va Yona. Increíble vuelo. Me la he invertido. Toma. Mansur, venga. Toma. Levanta, Mansur, venga. Manso o Mansur. Venga, para afuera. ¡No! ¡Se ha salido! Ya soy yo, vea. En ese estoy. No. Ven aquí. ¡Guau! No, se me aleja mucho. Ven. Toma. Levanta. Ya está, se viene el movimiento personal. Se va a acabar esto.
Ahí está, movimiento personal de Jonah. Y ahí viene. Y ahora sí buscamos el finisher para acabar con esto. Me la he invertido, tío. No me lo puedo creer, pero... ¿Así? ¡No! Hemos pensado los dos a la vez. ¡Guau! Wow, super kick. Espérate que Mansoor ahora... No se está dejando nada ahora. Venga, va. En esta semana ya acabamos esta serie, ¿eh? Es que estoy segurísimo ya. Ya no queda nada. Y me lo bloquea. ¡Venga, va! No. Ya acábala hoy. No me da tiempo de acabarla hoy todo. Vamos. Una. Dos. Uy. Ahí está. No te lo esperabas, ¿eh? Ahí está. El finisher de Jonah. Una. Dos. Victoria. Adiós, bro, ya me estoy diciendo, aguanto más. No seas cagado. Si te tienes que ir, entonces lo entiendo. Así que nos vemos, Adri. Victoria de Jonah, vamos. Adiós, me suicido, no aguanto más. Qué cabrón. ¿Por qué sois así, tío? ¿Qué tenéis en contra mía? Si yo soy God, ¿qué os he hecho? Vale, historia completada. Tú eres caca. ¿Cómo que no? Digo, ¿cómo que caca? Me queda una historia, pero creo que no lo voy a poder hacer. Porque no me sale ni como fail ni como nada. Mis oyentes siguen preguntándoselo, pero tengo entendido que Jonah se lleva bastante bien con el resto de vestuario. ¿Le puedo responder? No, no. Vaya, vaya, ve a hacer Loomis caer contra la mesa, mola más de lo que me esperaba. Ok. Enhorabuena por ganar Mansoor. Pero acabo de descubrir cómo ponerle filtro a tus aplicaciones de broma. Que tenga más suerte la próxima vez. Pues chicos, hemos acabado, ¿eh? A ver, si esta es una historia... A ver, no voy a darle a la historia, espérate. No, no, esta ya lo he hecho. Nada, nada, nada. Vale. Historias... No, 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 no quiero irme a la otra marca todavía. Prefiero irme a la marca azul. No. Llamo al universo de una. Muy pronto. Muy pronto el modo universo. ¿Por qué quieres que prenda una hora más? A ver. No, ya lo he hecho. Porque me aburro de mañana. Pero veo otro stream. No, me quedo donde estoy. No, no, no. Me voy a cambiar, me voy a cambiar. Chicos, le hemos hecho todo ya en NXT ya. Ya no nos queda nada. Vamos a echar un último vistazo. Y nos vamos a la marca azul.
Que nos quedan historias por completar ahí. Y ya terminaremos con esta serie. No, ya está, lo hemos hecho todo. Lo hemos hecho todo ya. Vale, pues vamos con otra cosa. Esto... No, esto ya lo hemos visto. Aquí. Me cambio de marca. Oferta sobre la mesa. Me voy a la marca azul, chicos. Porque me aburro de mañana. No seas caca, tipo Drift. ¿Por qué eres tan caca? Se me bugueó la compu y pensé que te fuiste. ¿Qué dices? No, sigo aquí. Estoy aquí en el flip. Necesito que te decida. A ver, dime dónde quieres irte. Obviamente a la marca azul. A la marca azul. Me voy al back down. Buena elección. Había un salto cualitativo tanto para la marca como para el propio Dabalari en el conjunto. Yo me encargo de todo. Pues nada, chicos, a la marca azul. Que me quedan historias ahí y ya termino con esta serie. Ya vamos a acabar. Se viene, chicos. Hemos hecho todas las historias que hemos podido hacer. Y solo nos queda la de esta marca. La nueva superestrella de la marca azul. Se viene, chicos. Ya reinicié. Qué caca eres. Luego, si queréis, le podemos hacer lo que le hicimos ayer a este. ¿Cómo se llamaba al que me dijiste este último drift? Paul, algo así, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba. Vale, historia completada. Vale, vamos a ver. ¿Veis, chicos? Nos quedan 10 historias aquí. Y la mayoría, hay 4 de face por lo que se ve. Y hay 4 de heal. Las otras dos no se ve, no se sabe exactamente cuáles son. Y aquí nos queda uno que esta no se sabe cuál es, la verdad. Pero esta da igual. Nos queda esto, chicos. Vale, vamos a ver qué quiere este Mark. Habrá que hacérselo. Ataca a Vicky, se lo merece. Venga, va. Esto me gusta. Esta historia me gusta. Pensé que no estaba encendido. Twisted ecstasy while punishing their adversary. We are witnessing an environment where competitors can embrace their anger. Vale. No estaba, espérate. No seas aprovechoso, Vicky. Cedo fue un grande. Me se escucha bien, ¿no, chicos? Vale, sí. Cuando reinicia se quita. Ah, qué caca eres. Pues nada, a machacar a Vicky. Big Z se estaba humillando, sí. Era yo, creo. A ver, ¿qué puedo jugar más tarde, chicos? A ver, Starday Z, Just Cause, Big Z, ¿qué querrás decir? Bueno, Big Z, perdón.
El juego de Mickey Mouse, juegazo. No, es broma, no está ese juego. Among Us. Among Us. Sus. No, ahora sí, fuera bromas. Luego lo miramos. Pero no estoy decidido. Rainbow Six, a lo mejor. No sé. Sus. Toma. Así se trata. Ah. No. Dios. El pecho de Jonah. Toma. Chicos, necesito ánimos para ganar a Vicky. No, la verdad es que ni la... Me vea. Toma. ¿Quién creéis que machaque a Vicky con una silla? Que digan sí. A ver, ¿dónde está esto? No, mira, una para. Mejor. Vamos, caca. Toma. Mátalo, asesínalo. Liquídalo. Hostia. Se ha enfadado. Uy, pensaba que me lo hacía en la mesa. No. 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 Toma suplex. Romper el cuello, pero bien. Tío, droga, no escribas si seamos. Y hacemos el abecedario. Ah. B. ¿En serio vas a estar así durante todo el stream? Toma. Venga, momento personal, ya está. Ahí está, salida del sol. Y buscamos el Fincher para acabar con Big Z. Sí. En la inversa, tío. D. Pues nada, aquí voy a poner abecedario. Venga, contra esto. ¿Te gustan los suplex, Vicky? Pues toma este. Toma. No, se ha salido. Toma. ¿Dónde vas con eso? Esto es mío. Es de mi propiedad. ¡Hola! No. ¡Ahí está! Salió del sol. Y se acabó esto. Continuamos. FGH, pues nada, así todo el tiempo. Hemos hecho lo que nos dijisteis, chicos. Hemos ganado a Vicky. Bueno, desglosarlo. La desgracia nunca viene en horas. Ahí está, nos quedan 9. Vale, vamos aquí. Vale, pero... Vale, para que me haga acordar, vale, se llama Batalla de los Reyes, de Colegio de las Redes, El Escondite, Tres Amigos, El Trío del Poder, Día del Entrenamiento. Y estos no ponen nombre. Qué raro. Vale. Vamos al despacho. Estamos ya cerca de terminar esta serie. Se viene, chicos. Y...
El mejor luchador del mundo, mejor que Daniel Bryan. Ahí está, Drew Gulak. Drew Gulak. La neta, sería de mis favoritos si luchara más seguido. Sí, pero como es Jove, ni siquiera ya aparece por David Tauri. ¿La han despedido? ¿O sigue ahí? Que yo sepa. ¿Desde cuándo no aparece? Por el título de 24-7 habrá sido. No es Jove. No es nadie. Literalmente. Ni siquiera está luchando por el título 24-7. Sí, sigue en WWE. Pues vaya. Venga. A ganar a Drew Gulak en un combate aquí, normalillo. Sin ninguna historia por de... No hay ninguna historia en verdad. Solo hay que ganar el combate. Vale, le hacemos esto. F. No. Ahí está. Toma. Toma. Vamos, cuenta. Bueno, da igual. Ahora sí. Hacemos otro juego. Y en lugar de que estéis haciendo pendejadas, ¿por qué no nos apostáis vuestros puntos? Que sería más divertido. ¿De qué? Tío, droga. Guau. No. No, se ha salido, tío. Se ha salido. Me iba a tirar. Vale. Toma. Ya está, movimiento personal. Lo cargamos. Se levanta. Y... ¿le aplicamos el movimiento personal? No. No. ¡Cuenta! ¡Uy! Ahí está. Increíble, Yoda. ¡Vamos! ¡Qué bueno, Yoda! Se viene el finisher de Yoda. Se acabó. Una, dos, tres. Victoria fácil. Hasta aquí es Jover y todo. En el 2K22 no aguanta nada. Hasta aquí es Jover. Victoria de Yona. Victoria easy. Vamos a seguir, que todavía nos queda tiempo de stream. De frase entreguada, por ejemplo, si digo la palabra bien, tú tienes que buscar una palabra que comience con la letra que acaba la palabra anterior. Madre mía. El escondite, vale. Hecho. Nitroxicerina. ¿What? Nos queda 8, chicos. 8 rivalidades. Se viene. Me queda 2 de heal. Vale. ¿Por qué tiene que venir Jonah a jorobarme el día?
¿Le puedo responder? No, no le puedo responder. Por favor, vale, ya necesito mis botas. No me gusta verme los pies. Si quedan como tres, al final ya hazlo fuera de acá. Nel, yo quiero hacerlo aquí en directo. Vale, hay historias por aquí que no he hecho. ¿En serio, bro? Cuando y donde quieras. Debería pensarte mejor a quién provocas aquí. Te la mandada a hacerle y a lo mejor un día alguien te hace mucha pupa. Bro, estoy diciendo que alguien lo intente. Va, güey. Odontología. Si queréis que me salte las entradas, decírmelo. Ojo, somos campeones. Somos campeón intercontinental. What the fuck? Si estaba en el NXT, ¿cómo voy a ser campeón intercontinental? No entiendo nada. Bueno, da igual, lo somos. Porque lo haremos. Somos el más god que hay. ¡Yu! Tu, 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 tu. Lo haremos, chicos. Somos el más god. Astra. Qué grande, Jonah con el título intercontinental. Aerodinámico. Vamos a pelear contra Matt Riddle, el bro. A ver si pasa algo más en esta historia. ¿Qué tenemos contra Matt? Fuera broma, Matt Riddle. En un futuro no muy lejano, se va a convertir en campeón mundial en la WWE. Ahí está el bro. Si es contra el bro, debes perder. Así es. Si me pone el objetivo que complete el combate, si queréis, hacemos que para que gane el combate por descalificación. Si me pone a ganar, pues tendré que ganar, obviamente. Bro. Riddle tiene todo para hacer cara dentro de unos meses. Así es. Cuando ya no esté haciendo tag team con Orton, podría ir a por el campeonato mundial. Las chanclas voladoras. Series. Cuando Orton esté con Edgar. Ahí está, título intercontinental en juego. Aunque no sé cómo hemos conseguido el título, la verdad. Ha dicho Vince McMahon. Venga, a ti te ponemos campeón intercontinental. Y ya está. Bienvenido a la marca azul. Este problema está ajustándose por 15 días, 3 horas. Ah. Vamos. Continental Champion. A ver qué pasa, chicos. Ahí está el título en juego. Qué suerte que no participaste en la apuesta porque vaya basura de partida. ¿Qué partido? ¿De qué estás hablando? Ah. No sé si dice la de Discord o es que no sé qué quieres decir. Ataca a Riddle hasta dañarlo. Vale, va a haber cinemática. Bienvenido, Thiago. Cero goles. Ah, vale. Dices tú que te fuiste al fuchibol, ¿no? Si no marcaste ningún gol. Y una asistencia a F. Vale, va a haber cinemática, chicos. Me pone ataque a Riddle hasta dañarlo. Vamos a ver qué pasa. Toma. No, se ha salido. Venga, va.
Vamos, Jonah, levanta. Ahí está. Qué buena. Me deja mi espalda ahí, pero venga, tira. Vamos. Qué buena. Fuchibolito. Ese va a cargar yo. Venga, toma. ¡No! Ese va a cargar yo. Vale. Lo invertimos. Me queda uno. Vale, ya está. A ver qué me pone ahora. Golpea a Riddle estando de pie de cuadrilátero. Cinemática. Riddle invierte el ataque. ¡Ojo! Bro, a dormir. Y ahora Riddle aplica un J-Max Suplex. Espera. ¡No! ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué hace Goldberg aquí? ¿What? Y Goldberg aplica Rida y Yahame. ¿Qué está haciendo el Pink si no está luchando? Estoy intentando mirar lo que ha corrido. Rida parecía a punto de conseguir el Intercontinental Championship cuando de repente Goldberg aparece de la nada y se declara combate duro. Estoy contigo, Brian. Esto no se lo esperaba a nadie. Parece que el campeón sí. Goldberg y Rida han tenido sus más y sus menos en el pasado. Puede que el campeón lo haya aprovechado para tenderle una trampa a este último. ¡Qué grande! Mira, mira, mira. Yo no celebrando. Habrá que esperar para saber a ciencia cierta de qué ha venido todo esto, pero mientras tanto el campeón intercontinental saldrá de aquí con el cinturón todavía en su poder. No me esperaba este, que aparecía Goldberg. LOL. Lo teníamos todo planeado. Tío, drogas te toca palabra, ojo. Galbus Maximius. Di una con ese tío droga y, o el otro del chat. Te digo que mucho ojo con a quién mencionas en las redes, bro. Vamos a dejarlo claro, no debo irle al tal Jonah. Solo me dio la oportunidad de darle una reacción al bro. He tenido que esperar mucho, pero estamos en paz. Uf, ¿todo porque dije que eres el peor luchador de la historia? Qué sensible, bro. Abandona, aún estás a tiempo. Quizás tú también deberías vigilar sobre quién hablas en las redes, Jonah. ¿Recuerda que dijiste esto sobre Sheamus? Sheamus es lo peor, parece imbécil, perdido y como luchador da pena. Cuando llegue la tarde de abril lo fundo, si es que no lo han hecho antes. Mierda, bro. Eso fue hace como 3 años, y era broma. No me parece que haga gracia a Jonah. Sí, bro, no mola. Cierra el pico, tú tampoco me gustas. De hecho, os quiero a los dos en un combate. Organízalo, Adam Pearce. Esto se nos está yendo de las manos. Quiero hablar con Jonah en privado para alegrarlo. Se me ocurre de la forma en que zanjes tus problemas con Riddle y Sheamus. O te enfrentas a los dos en una triple amenaza con el título, con tu título en juego. O te harías con Riddle contra Sheamus y un compañero. Yo creo que vamos a hacer la triple amenaza. Decidme, chicos, ¿qué hacemos? Tendría más sentido hacer la triple amenaza. ¿Qué decís? Ok, bros. Capitán de Paraguay. ¿Qué dicen? ¿Triple amenaza o formar equipo con Matt Riddle? Yo digo de la triple amenaza, en verdad, ¿eh? Ah, el móvil que tiene. Salta. Salta. Vale, vale, ya me lo salto, pesado. Joder. ¿Para qué? ¿Me habías escrito por disco para que te diera editor, tipo Drift? Ahí entra Matt Riddle. Esa asunción o algo así, ¿no? Sí, pero hace rato que... Sí, sí, la acabo de ver ahora por Discord. Yes. Ahí entra el bro Matt Riddle. Qué crack soy. Qué caca eres. Bro, bro, bro. ¿A quién apoyáis en este combate? Y la de España es Amsterdam, ¿no? Es Múnich. La de España.
¿Qué hago? Cualquiera con el cubo. Ah, bro, en toda la historia. Ahí entra, haciendo su entrada, Sheamus. No usé eso. Yo tampoco quité. Está igual en capitales y países. Vais bien con los poros. Dale, Sheamus. A veces. Qué grande Sheamus. Luego me pongo mal. La que no es Beijing. La de China. ¿Qué estáis hablando, tío? ¿No podéis estar hablando de la lucha? ¿Qué es más importante? Capitales. No. No. La capital, no. Vamos, qué amenaza, chicos. Me imagino que me pondrá que gane el combate. Es Pekín. Gana Sheamus. O sea, tengo que ganar Sheamus por fin. O sea, habrá cinemática. Porque si no, no tendría sentido que me pusiese Sheamus. Porque no le puedo hacer más Reader. O no, va a haber cinemática luego del combate. Creo, porque si me pone que gana Sheamus por pin y no el otro, no sé. Vamos. Veo super geografía. Más. Más Reader. La necesito. Venga, los dos para afuera. ¡Ojo, ojo! ¡No! Bueno, me sirve. Vamos. ¡No! Usted queda buenísimo. Venga, ven, seguimos. Yo no tomo las drogas, las creo. No, se ha salido, tío. Era para más Reader el ataque. Venga. No, se ha salido. Toma. Ataque doble. No sé para qué hago el ping si está Sheamus aquí. Vale, tengo un momento personal. Vale, le voy a hacer todos mis movimientos a Sheamus porque le tengo que ganar a él. ¡No! ¡Mi movimiento personal! Dime que sí. Ahí está, movimiento personal. Me dio alergia, ahora vengo. What the fuck? ¡No! No, 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 tío. No, no, no me vas a ganar más vídeos. Quédate pinche quieto. Tapabocas. Tiene COVID, chicos. Tiene COVID. No me lo puedo creer, tío. ¡No, tío! ¡Vamos! Ahí está. Se lo come. Sí, ahora mismo. No.
No, va a venir el otro, tío. Va a venir el otro. Encima toca cuerda. ¿Dónde vas? ¡Hazlo, Sheamus! ¡No! Toma. No, Sheamus, ven para aquí, ven para aquí, ven para aquí. Vale, vamos. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, me va a ganar. No me lo puedo creer. Vale, me he salido, me he salido. ¡Suelta! ¡Pues estaba en aturdimiento! ¡Ay, me vas a Mayfield Fincher! ¡Qué bien! A ver, ¿qué hago con este? Para que se quede quieto. Vale, le hago el movimiento personal. 3.000 pavos al mes. Vale, vale, ahora, ahora, ahora. ¡No! ¡No, tío! ¡Me lo invierte! ¡Qué suerte! Una. Dos. ¡Vamos! Cinemática. Bien. Ya tú sabes, mi loco. Por si sigues contigo drogas y consumir de droga, nada más dale unos segundos que te cuesta vender unos gramos. Quería pasar el tío droga que ya no contesta. Se murió. Se anda drogando ahora el tío droga. Bien, chicos. Pensaba que me iba a costar más el combate. Menos mal que he ganado ahí. ¿Cómo que me morí, putos? Buen triunfo, bro. Pero aún no has ganado este puzzle uno contra uno. ¿Todavía me tienes ganas? Quizás debería rebuscar un poco tu historia con Randy Orton en las redes sociales. Recuerdo que te puse a parir. Ya veo por dónde vas, Jonah, y no dejaré que metas a la clase por estrellas en esto para evitar enfrentarte a Riddle en un uno contra uno. Tengo la solución. Os enfrentaréis donde nadie más puede meterse. ¿Será un día de tu superstar? Pues 85. Como me salgáis con la bromita del 5, seguro que habrá un graciosito. Pues nada, aquí sin ningún aficionado, aquí de guays por la vida, vas a tener este combate. No sé si es un bug o no sé qué ha pasado, en verdad. Me ponía que iba a tener un combate Steel Cage, pero no me ponía nada que no iba a aparecer por el culo. Ahí está el graciosito. Iba a decir, me salto mi entrada, pero ya he acabado ya. Al menos esta mamá. Con el título, esta la entrada es mejor que la que tengo sin título. Qué grande, Jonah. Jonah Gott. Ahí entra más Riddle. Pero ¿por qué no hay público? El otro graciosito. Y se grita bro, 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 pero si no hay aficionados. What the fuck?
Por favor, que alguien haga script de esto, que creo que se ha bugueado esto, Porque se grita bro, 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 pero no hay aficionados. A lo mejor cuando peleas contra él mismo por décima vez ya no lo quieren ver. No, Creed. Ah. What the fuck? No hay aficionados. A ver, ahora al iniciar, ¿te imaginas que ahora salgan los aficionados ahora todos? No, no, que no sale, que no sale. Que vamos a luchar sin público. No sé si esto es parte de la historia o se ha bugueado de verdad. Pues nada, a luchar sin público. Vamos allá. Y no hay nadie, tío, no hay nadie. No se escucha ni un alma. Ya sé, público, solo son paraguayos. No, Tiago, no. Solo son paraguayos. Entonces eso significa que estamos en Paraguay haciendo este combate. Hostia, tío. Vale, vamos allá. Vale, gana el título, me pone. Vamos allá, chicos. Ha sido buena, ese comentario, tío. Ha sido buenísima. Qué buena. No. Ah. No ver a Soranos. Vamos. Jonah, ¿te subes hoy o mañana? Vale. ¡Ojo! Ah, pensaba que había hecho el beam. No sé por qué. No quería hacer eso. Ojalá se haya una parrilla en el ring. Ahí está. Qué grande. Qué buena. Ojalá se haya una pelea de rica aquí en Barça en medio de aquello, ya que ni para un estado de fútbol tenemos. F. Nuestro presidente es una basura. ¡Hostia! ¡No! ¡Hice el movimiento personal! ¿No? No, sumisión no, sumisión no. ¡Sumisión no! Sí, ese es el movimiento personal. Vale. Quita. No me deje inversarlo. No. Ahí está, movimiento personal. Vamos. Ahí está el Fincher de Yoda. Dime que sí, porfa. Ahí está. ¿Puede ser el fin? Una, dos, dos y medio. No me lo puedo creer. Just lights out on their championship dreams. Let's see if that kick out was a spark or is it the challenger's last gasp. Listen, that should have ended. Ahora, cuenta. Uno. Dos. El árbitro cuenta muy lento, ¿eh? Hay que denunciar esto. El árbitro está a favor de Madrid. Desde aquí. Dios. Dos. Vale.
Había que intentarlo. ¡No! ¿Qué le ha pasado? ¡Wow! Vaya suplex. Vale, bien. Anticipating Riddle. Standing shooting star press incredible. The challenger is not in a great place. Dios, qué buena. Vamos con el finisher. Vamos, desde la esquina. Le estamos pidiendo. Pues el fin. Ahí está. Va a ser el fin de este combate, espera. Uno, dos. Venga, va. ¿Cómo se puede salir de mi segundo finisher? Dig deeper now. The next big move might end this. The question is, who has the stamina left to pull it out? Ya está, de esto no se escapa. De esto no se escapa. Uno, dos, y se escapa. Ya está, se acabó esto. Se acabó. Está durando mucho más, Riddle. Buenísima. And Riddle in a state of woe. And Riddle needs to fight back. Great awareness from Riddle. And that can be a first kick. Venga, va. All tied up. Is this enough to do it? One, two, three. Vamos. Hemos ganado, aunque haya sido tan sucio, pero he ganado. Sin público hemos ganado. Seguimos siendo el campeón intercontinental. Para que te imagines, el presidente es tan malo que con nuestros impuestos se tuvo que hacer la mansión en Estados Unidos para que cuando termine su presidencia se vaya allí a Estados Unidos, en vez de estar haciendo algo por el país. Madre mía. Continuamos. ¿Alguien sabe si... alguien ya no me sigue porque antes éramos 150, ahora 149? A ver. Con la bonita cifra que era el 150. Historia completada. Soy yo. Ah. 7. 7 historias me quedan. Mira por tonta, yo no ni siquiera le ha hecho falta mi ayuda. Que pase el siguiente. Vale, pues ya está en teoría. A ver. Desafío aceptado, pero... campeón luchador, este ya lo he hecho ya. Este historia ya le he hecho. Campeón luchador no me aparece aquí, ¿eh? El King of the Ring, Jonah. El único rey que hay en SmackDown soy yo, pero dejad de ser príncipe sin cara rodilla, Sammy. ¿Sin cara rodilla? Tú ganas, loca. Sigue soñando, Colby. Respeto a tu rey, Jonah. Habrás derrotado a alguien, algún que oso rival en ese torneo que llama King of the Ring. Pero a mí no me has vencido. Es una farsa... otorgante tal título. ¿Te has picado por eso? Pues nada, te doy una paliza y otra cosa. La frívola perturancia de un necio no es sino un bufón en mi corte. Vale, este no lo he hecho. Confirma historia. Out from behind, Sheamus just blindsided King Corbin's scheduled. This is broken out into a battle of
Sheamus. Me había ido un momento a coger algo. Y me ataca Sheamus por espalda. Qué sucio. Qué sucio. Mal ahí, mal ahí. Qué mal. Madre mía. A ver, he encontrado un antiguo rey que respeta mi reinado. Pero como gobernante benevolente de la marca azul que soy, estoy dispuesto a dejar correr estos exabluctos sin hincar la rodilla ante mí, Yona. Estás como un rebaño de cabras, Baron Corbin. Lo único que has cambiado es que ahora voy a demostrar tanto a Sheamus como a ti quién es el verdadero rey de aquí. Necio, tan solo conseguirás encontrarte en la precaria situación de verte superar el número por reyes legítimos que te han precedido. Esto va a morar, colegas. No creo que la diferencia de número vaya a ser ningún problema, Baron Corbin. No soy el único rey que te tiene por un idiota. Ja, ¿de qué rey hablas? Nadie osa alzarse contra mí y mucho menos con Sheamus de mi parte. ¿Estás seguro, pringao? ¡Ojo, Booker T! ¡Qué grande! Vamos a ver qué pasa ahora. ¿Qué vamos a tener? ¿Un combate tag team? ¿Tag team? ¿O qué vamos a tener? A ver. Hacemos tag team con Booker, tío. Es increíble. Jonah y el King Booker. Haciendo entradas con el King Booker. Jonathan. Success in the ring yesterday doesn't guarantee glory the next. Respect must be earned. And he got a PhD in respect thanks to training with Booker T. Qué grande. To test the two-time WWE Hall of Famer and five-time WCW champion, you're definitely gonna learn some tough lessons. Ahí el primero en entrar es Sheamus en hacer su entrada. Qué grande, Sheamus. And their opponents first from Dublin, Ireland, weighing in at 267 pounds. The Celtic. ¿Qué andas respondiendo, caca? Yo no he respondido. ¿Quién te ha respondido? Clan de Sheamus. Drew McIntyre, Cesaro, and the entire WWE universe. Well, luckily, the Irishman's powerful enough to fight all on his own. Vamos a ver. King Corbin haciendo su entrada. WWE's resident royalty. Antes prefiero al Happy Corbin antes que a este. El Happy Corbin es mejor que el King Corbin. Es mejor personaje que este. Corbin always ready to use questionable tactics to gain success. It's not so despicable if you understand how to respect such a majestic. Qué grande. Caca Corbin. Lucha tag team con lo divertido que es. Vamos, bueno, al menos voy a hacer que elegí a Booker T ganar el combate. Voy a probar a otra superestrella que no sea la misma.
Vamos. Venga, va. ¿Qué objetivo tenemos? ¿Completar combate? Gana el combate por pinfall submisión. Vale, pero no me pone con quién, así que voy a hacerlo con Booker T. Para probar sus movimientos y tal. Espérate. Toma. Vamos. Levanta. Doble equipo. Vamos. Haciendo equipo con Kim Booker, tío. No, se ha salido. Se han inversado. Qué farsa. Vamos, Kim Booker. Vamos. Levanta. ¿Dónde vas? ¿A quién se le ibas a pasar? Qué buena. Qué buena, vamos. Cuenta. Uno. Dos. Uy. Buenísima. Me está gustando cómo luchar el Kim Booker, ¿eh? Le da agua inversa, tío. Pues nada. ¡Qué buena! No me lo puedo creer. Venga, movimiento personal. Y buscamos el finish. Ahí está. Vamos, cuenta. Una, dos. Casi, tío. Ojo. Casi. Ha tardado mucho, de verdad. No, se ha apartado. No. ¿Dónde le ibas a dar el tag? Y no te iba a dejar. ¿Dónde vas? Toma. A ver, no creo que se pueda tirar en plancha. Vamos a intentarlo. Sí se puede, sí se puede, madre mía. Increíble. Kim Booker. Está loco, ¿eh? Madre mía. Ya estamos con los Bucks. Para adentro. No. ¡Hullo! Vale. ¿Tiene otro finisher el Kim Booker? Ah, plancha contra... Vale, vale. No. Se levanta muy enseguida, tío. Vale, otro movimiento personal tendrá.
Ah, que yo estaba mirando el Finch. Ah, qué bien. Vale, sí tiene otro. Vale. Se levanta muy enseguida, tío. No. ¡Qué buena! Ya está, yo creo que con eso ya es todo, ya. ¡Pero dale! Tío, se ha tardado mucho. Se ha tardado mucho. Dale, tengo otro. Me lo he invertido, tío. Pero dale, el ping. Pero es que este King Booker es muy lento. No. Todo. Venga, va. Qué pesado eres. Venga, te comes el suelo. Oye, ¿qué? ¿No quieres correr? Toma. Encárgate. Cuenta. Una, dos. Venga. Cuenta. Una, dos. ¡Vamos! Con el final de los días de Baron Corbin. ¡Vamos! Bien. Victoria. Continuamos. Vale, ya me falta poco para terminar, ¿eh? Yo he dejado clara mi posición, pero sigo con ganas de venganza. ¿Qué hay que hacer por aquí para conseguir combate 1-1 contra Baron Corbin, el rey de paja? Que se te caiga un general manager con autoridad para organizarlo. Que sean sin descalificación. Algo me dice que va a ser la mejor opción, en este caso. De rey a rey, yo me encargo de cubrirte las espaldas. Estaré en tu esquina, Jonah. Allí estaré yo también, colegas, para cubrir la espalda a Baron Corbin. Cuando más mejor, y cuando te gane Baron Corbin, tanto tú como Sheamus estaréis invitados a formar parte de mi corte real. Jamás. Veremos. Ya veremos. Vale, pues chicos, va a ser el último combate, chicos, del directo. Va a ser un combate contra Baron Corbin y va a ser sin descalificación, al parecer. Así que vamos a aprovechar eso. Así que vamos con el último combate del episodio de hoy. Y mañana seguimos. Mañana puede que acabemos ya la serie. Y el domingo empezaremos algo nuevo. Ahora pongo el modo más rápido femenino. Nada, es broma. Z. Ojo, ahí está haciendo la entrada con el King Booker. Qué grande, Jonah.
¿Cómo que ZZZ? Timodri, ¿ahora estás ocupado? Para decirte algo por Discord. Ahora me vas a decir sí. Me has dicho que no tienes nada que hacer para las mañanas, así que... Qué grande, Jonah. Jonah Cott. No. Dime. Para que me digas que subo más tarde. Y a ver qué juego me descargo. Estoy lavando mi auto en GTA. Ah, que estás jugando GTA. Mientras ves el directo, qué grande. Para más... Ahora mismo, cuando termine el directo, te envío las fotos si quieres. Son muchas, ¿eh? Ahí está el King Corbin. ¿Ya has visto, Timodric, que alguien está... Ya no me sigue, ¿ya? Ahora somos 149. Ahí está King Corbin con Sheamus. Ah. ¿Quién habrá sido concha su madre? No sé. No sé si me sale eso de quién me deja de seguir. No sé quién habrá sido. Vale, nos vamos a saltar la entrada. Venga, va. Hacemos esta última lucha. Vale, me pone completar el combate. Espera un momento, chicos. Ya he vuelto. Sigamos. Va a ser la última lucha. Joder. 149. Sí, así es. Ha sido tú, Adri, ¿no? Confiesa. What? Está bugueado. Ah. No, pero ven para aquí, hombre, que si no llego hasta ahí. Joder, me estoy quedando sin boss y todo. ¿Dónde vas? Toma. Te ha bajado una. Yo no lo fui, fue Timodriff. Timodriff, te pillaron. Pinche Timodriff. Timodriff. Es que lo dice su propio nombre, Tima. Fui yo. Qué caca eres. Timo. Es un Timo. Timo Werner. ¿Cuenta? Uno. Nada. ¿Lo ves? XD. Pinche tipo Drift. Movimiento personal. Ahí está. Venga, va, Sheamus. ¿Qué pin...? No empieces a molestar. Qué asco me da. Vale, bien. ¡No! ¡Me lo he invertido! Tire al Corbin. ¡No! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Venga, va!
Levanta. Otro movimiento personal que te come. Cuenta. Uno. Dos. Uy. Venga, va, que quiero acabar con esto pronto. Este combate no me atrae, la verdad. No me interesa. Le vamos a ganar a Baron Corbin. Muy fácil. Toma. Ya está, con esto es... ¡Venga, va! ¡Sheamus! No seas así. Vale, ahora, cuenta, Arby. ¡Arby! ¡Qué asqueroso! ¡Qué asco me da Sheamus! Pero... ¡Qué asco, tío! ¡Hola! ¡Qué asco me da Sheamus! Buenísima. Qué pesado con eso. No. Vamos. La silla. Vale. Cuenta. Uno. Dos. Se acabó. Qué pesado huele Sheamus. No. ¡No! No. Ahora sí, 150. No. 149 me sale. ¿Quién me ha seguido? A mí no me parece nadie que me ha seguido ahora. Tío, qué asco y toca cuerdas. Venga, ya está, se acabó. Mucho texto. Ya está. Con esto ya debería ser suficiente. Uno. Dos. Es increíble, tío. Reinicio. A ver, chicos. ¿Me está troleando Adri? Porque yo creo que sí. Me sale 149. Uno. Dos. No me lo puedo creer, tío. Ah, que tiene otra encima y no se lo voy a poder invertir, creo. ¡Oh, sí! No dije nada. ¡Venga, va, tío! Ahora, al parecer, va a ser una lucha de 5 estrellas. Con lo que me está costando... Patas. No, 150. Que me sale a mí 149. ¿Cómo que patas el otro? ¡Salte, Jonah! ¡Jonah! Tu compu va mal. ¡Le estoy dando el irriga! Levántame otra vez, levántame otra vez, va. Levántame. Levántame, levántame, levántame. No llegas. Ahí, ahí, lo que yo quiero. Vale, vamos, tírate. ¡No, pero si le estoy dando el botón! Le quería hacer finisher aéreo. ¡Qué asco, tío! No, me va a ganar injustamente. Y encima con sumisión. ¡Ahora! ¡Hasta luego! Ya está, se acabó. Uno. Dos. ¡Menos mal! ¿Qué mal el qué? A ver. No entendí de Kiko. ¡Menos mal, tío! Me ha costado. Ganarle a Baron Corbin, no veas. Con la ayuda de Sheamus. Porque el otro equipo que no me ayuda tampoco mucho. Ahora está mirando el combate.
Vale, chicos, pues hemos acabado la rivalidad. Y voy a terminar directo por aquí. Historia completada. Z, Z, Z. Creo que es Z, Z, Z. Me quedan 6. Y las 4 son de Face. Hay una de Heal. Tres amigos. No sé cuál será, pero habrá que verla. Combate caca. Se me cada menos 10 y 10 y Z, Z, Z. Z, Z, Z. Nada. Chicos, por aquí despido directo. Gracias por haber aparecido en este episodio número 17. Mañana será el número 18. Lo que no sé a qué hora lo voy a hacer mañana. Ya avisaré por Twitter. Así que nos vemos más tarde en un siguiente stream. Que no sé de qué lo voy a hacer, la verdad. Vale, a la misma hora. A las 12 de la madrugada para lo que seáis de España. Para lo que seáis de otro país, pues no lo sé, la verdad. Así que gracias por haber venido en este directo y nos vemos, ¿vale? Hasta más tarde. Chao.